El bando que corría por el reino decía que quien adivinase de qué estaban hechos los palillos y el tambor del rey se casaría con su hija y heredaría parte del tesoro del reino. Vivía en aquel tiempo un matrimonio ya mayor y aunque tuvieron varios hijos, solo les quedaba el menor, al que no dejaban marchar de casa por ser débil y un poco flojo. Pero un buen día, el muchacho les dijo: me voy a rodar tierra y quiero que me den la bendición. Al principio se negaron, pero como él contestó que se la dieran o no, se iría lo mismo, no tuvieron más remedio que dársela. El padre dijo entonces a su mujer: como no tengo nada más que darle, le daré el sobre todo y nuestra burrita Perla. Y la madre repuso: me parece bien, pero antes de que tenga que sufrir y morir lejos sin que podamos enterrarlo siquiera, le voy a hacer unas tortillas con veneno. Así moriré en la primera parada y mañana recogeremos su cuerpo y también la burra y el abrigo. El muchacho cargó la burra con la bolsa de tortillas y, echándose a la espalda el abrigo, se dirigió a palacio a ver si podía acertar la adivinanza y casarse con la princesa. En el camino tuvo necesidad de internarse en el monte y dejó la burra en medio de la senda. Mientras estaba ausente, la burra se sacudió volteando la bolsa que contenía las tortillas envenenadas. Atraída por el olor, la borrica se arrimó a la bolsa y empezó a comérselas, quedando muerta en el acto. El muchacho, que alcanzó a ver lo que había pasado, se dijo: estas tortillas deben estar envenenadas. Y aunque tenía hambre, no las probó. Al rato, vinieron tres pájaros, empezaron a comer del animal muerto y se murieron también. El muchacho levantó los pájaros, los peló y los guardó. No dudando ya de la treta de sus padres, siguió su camino y a pesar de que tenía un hambre enorme, no probó lo que llevaba. Por el camino, a lo lejos, se acercaba una nube de polvo. Al poco, lo alcanzaron tres jinetes que venían muy bien vestidos y mejor montados en caballos relucientes y en monturas de plata. Pero no llevaban comida, sino tan solo chifles con agua. Los hombres le dijeron: por suerte, buen hombre, vos traes avío y podremos matar el hambre. Traemos, en cambio, agua en nuestros chifles, que vos no tenés. Muy bien, contestó el muchacho. Hizo fuego, asó los pájaros y se los sirvió con las tortillas, cuidándose de no probar un solo bocado. Al instante, los hombres se sintieron muy mal, tiritando de pies a cabeza, hasta que al fin murieron. El muchacho se vistió con el mejor traje, les quitó las alhajas, montó en el mejor caballo y llevando de tiro a los dos restantes, siguió su camino. Como sintiese mucha hambre, sacó el revólver que les había quitado a los jinetes y tiró a una paloma que estaba en el nido. Pero la bala mató a los pichones y la paloma voló. Sacó los pichones, los asó y se los comió. Con los dos caballos de tiro siguió su camino. Al poco, encontró a un hombre tirado en el suelo, con el oído pegado a la tierra, en actitud de escuchar, y le dijo: buen hombre, ¿qué haces? El interpelado se reía a carcajadas y contestó: estoy escuchando la pregunta del rey, y yo me río de las contestaciones que le dan. Está preguntando de qué está hecho su tambor. Es la adivinanza que echa al que se quiera casar con la princesa. ¿Sabes acaso de qué está hecho ese tambor? Le preguntó el muchacho. ¿Cómo no voy a saber? Decímelo, por favor. Muy bien, escucha. El tambor está hecho con el cuero de un piojo. El arco con las costillas. Y los palillos con las canillas. Y a ese piojo lo criaron en la cabeza de una negra. Y cuando la negra ya no se pudo mover del peso, lo carnearon y fabricaron el tambor.
Al escuchar esto, el muchacho le dijo: Lo conchavo, amigo, y le pagaré cuando me case con la hija del rey. Le dio un traje y uno de los caballos que llevaba, y así acompañado siguió su camino, alimentándose de aves que cazaban. Al poco rato, el muchacho y el oidor encontraron a un hombre que estaba maneándose las piernas. ¿Qué hace? Le preguntaron. Y el hombre repuso: Me estoy maneando para correr un avestruz. Si no me maneo, como soy tan ligero, pasaría sobre el avestruz sin tocarlo siquiera. Lo conchavo, amigo, y le pagaré cuando me case con la hija del rey. El ligero aceptó, le dio un traje y un caballo y los tres siguieron andando. Al llegar a palacio, encontraron a un hombre que estaba apuntando con su arma para arriba. Como no veían nada, el muchacho le preguntó: ¿Qué haces? Es que... respondió el tirador. A las 12 tiré a un águila que volaba detrás de aquellas nubes. Y como mañana caerá debido a la gran distancia, la estoy esperando. Si ustedes quieren, pueden quedarse a ver. Muy bien, respondió el muchacho. Bajaron y acamparon allí mismo. Al otro día, a las 12, cayó el águila. La bala le había atravesado el corazón. Como a los otros, lo conchavó y le dio el caballo que él montaba. El muchacho, el oidor, el corredor y el tirador llegaron a palacio. En fila estaban los pretendientes a la mano de la bella princesa. Los había de todas partes y de todas clases, gallardos príncipes y humildes campesinos, grandes genios y sencillos pastores. El oidor, el corredor y el tirador no quisieron tomar parte en el concurso y se quedaron en las caballerizas del rey cuidando de los caballos. El muchacho quedó el último y se reía de lo que contestaban los demás. Llegó su turno y el rey en persona le preguntó: ¿De qué está hecho este tambor? Todos se reían creyendo que el joven iba a contestar mal, pero él, muy serio, respondió: Señor rey, este tambor está hecho con las costillas de un piojo y forrado con el cuero del piojo. Y los palillos son las canillas del piojo. Pero hombre, le dijo el rey, ¿cómo pensás que se crió? Y el joven repuso, en la cabeza de una negra bien alimentada. El rey quedó sorprendido y con voz fuerte anunció, este es el dueño de la mano de mi hija. La palabra del rey no puede faltar. Todos lo miraron pensando que la princesa preferiría la muerte antes de casarse con semejante pobrete. Enterada la princesa y presentado su futuro esposo, la joven suplicó una oportunidad para librarse del pobre muchacho. Se decidió entonces que ella adivinara un acertijo propuesto por el joven. Si así lo hacía, no se casaría con él, pero si no lo adivinaba, tendría que consentir el casamiento. La princesa confiaba en su inteligencia para salir del paso. Sin embargo, no supo encontrar respuesta a la adivinanza, a pesar de que se le dio 3 días de plazo y de que reunió a todos los sabios y brujas del reino. Al tercer día, llegada su hora, el muchacho vino a saber el resultado y a decir que tenía apuro de volver a su casa. La princesa lloraba y lloraba, pero no pudo adivinar el acertijo, que era el siguiente. Cuando salí de mi casa, mis padres me bendijeron. Yo me vine con mi perla. Torta mató a Perla. Perla mató a 3, que a la vez se hicieron 6. Pues hacé en palabras lo que mató a 3. Tiré al que vi, maté al que no vi. Y allí estaba la princesa sin poder descifrar la adivinanza y tuvo que casarse con el joven pobre.
Ya estaban en la boda cuando el rey dijo: ahora tenemos que tomar en la mesa agua del mar y cada cual tendrá que traer su parte. Si mi parte llega primero, quedará deshecho el matrimonio. El rey, al decir esto, mandó a una bruja que le trajera el agua y, por su parte, el muchacho mandó al buen corredor. La bruja, al salir del palacio, se convirtió en una lechuza y voló hacia el mar. El corredor le ganó y, por más que la lechuza apuró el vuelo, encontró al buen corredor cuando ya volvía. Entonces la bruja pensó en engañarle y le dijo: ya que tuviste suerte y llegarás temprano a palacio, podemos descansar un rato. Está bien, dijo el corredor. Ambos se sentaron y la bruja lo invitó a que apoyara la cabeza en su falda para espulgarlo. Como hacía un día de mucho calor, el buen corredor enseguida se durmió, lo que aprovechó la bruja para colocarle sobre el ojo un anillo talismán que tenía la propiedad de dormir profundamente a quien lo usara. La bruja, después de derramar el agua del buen corredor, se convirtió nuevamente en pájaro y voló a llevar el agua que ella había recogido para la mesa del rey. En eso se acercó el buen oidor al muchacho y le contó lo sucedido. ¿Qué hacer? Contestó el muchacho. ¡Ay, que avisar al buen tirador! Repuso el oidor. Fue llamado y el joven le preguntó si sería capaz de sacar de un balazo el anillo que el buen corredor tenía en el ojo. Es lo de menos, respondió el tirador. Apuntó y sacó libremente el anillo sin herir al buen corredor. Inmediatamente este despertó y al verse engañado corrió hacia el mar. Por el camino encontró a la bruja que ya volvía. Le aplicó un par de bofetadas, le derramó el agua y, como es de suponer, estuvo en palacio mucho antes de la hora indicada. Hallando otro pretexto, el rey tuvo que cumplir su palabra y el muchacho pobre se convirtió en príncipe. Volvió a su casa en ricos carruajes y se llevó a palacio a los viejitos, que lloraban mucho pensando que podría haber muerto envenenado por ellos. Al volver a palacio, organizó una cacería y llevó a sus tres hombres. En un claro del bosque se separaron y cuando el joven príncipe quiso reunirse de nuevo con ellos, se encontró con tres hermosos ángeles que le dijeron: nosotros hemos venido en forma de tres hombres, enviados por Dios para hacer tu felicidad. Cumplida nuestra misión, nos vamos. Y así diciendo, desaparecieron. El joven príncipe quedó muy triste, pero a la vez dichoso. ¿Y quién sabe si vivirá todavía?